La fecha 15 de la Liga Betplay Di Mayor cerrará su jornada dominical con un duelo imperdible que se llevará a cabo en el Coloso de la 57 en Bogotá. El Estadio Nemesio Camacho El Campín abre sus puertas para que Millonarios reciba a Atlético Bucaramanga. Si bien los últimos 5 encuentros en los que los embajadores han oficiado como locales ante los Leopardos han dejado un saldo a favor de 4 victorias y un empate para el cuadro azul, esta vez todo parece estar mucho más parejo. El presente de Millonarios dicta que sigue dependiendo de sí mismo en su lucha por hacer parte de la fiesta de los 8. Sin embargo, el cuadro dirigido por Alberto Gamero últimamente no goza de mucha suerte. Además, los resultados en las últimas 2 jornadas no han sido precisamente alentadores. Los bogotanos cuentan con 23 puntos y ante Bucaramanga buscarán empezar a encauzar su juego, encontrar su fútbol y reconciliarse con la hinchada. Del otro lado hay un Leopardo que últimamente asedia a todos sus rivales. El Bucaramanga de Luis Fernando Suárez no sabe lo que es caer desde hace 5 jornadas y desde luego sumar es algo a lo que quiere empezar a acostumbrar a su hinchada. Las posibilidades para el cuadro bumangués son una realidad. Si bien aparecen en la tabla con 19 puntos, los resultados de las últimas jornadas les han favorecido y han hecho que su esperanza crezca cada vez más. Esperanza que desde luego está edificada sobre el buen juego que está desplegando últimamente el equipo sobre el terreno. Embajadores y Leopardos verán rodar la pelota este domingo a las 8 y 10 de la noche. Un duelo que sin lugar a dudas promete bastante fútbol y del que por supuesto podrás disfrutar todos los detalles aquí en Los Nerdos del Balón.